La Nata dice lo que piensa. Las iglesias evangélicas se convirtieron en el nuevo protagonista de la contienda electoral. Estamos con la gente, estamos en la calle. Señor, bendecimos a María Eugenia. Nosotros sin dinero podemos hacer campaña. La afinidad se puede trasladar a lo electoral. Y tienen los valores que me representan. El pastor dice, voten, van y votan. Esperemos tener 25 diputados. Bolsonaro llegó al poder con el apoyo de los evangélicos. Prepárate, porque este domingo tiene mucho más para decir. Periodismo para todos. Este domingo a las 22 por Canal 10.